El día de hoy les hablaremos sobre el laboratorio número 3 del sistema endocrino, específicamente sobre la actividad 1 de metabolismo basal. Los objetivos de la actividad son, en primer lugar, definir y conocer conceptos claves. En segundo lugar, analizar la retroalimentación negativa que regula la liberación hormonal. En tercero, comprender el funcionamiento de la tiroides y de la hipófisis. Por último, explicar los efectos de la hormona estimulante de la tiroides sobre el metabolismo basal de un animal. Para comprender a cabalidad el práctico, es necesario saber en qué consisten los siguientes conceptos. Las hormonas son compuestos químicos secretados por glándulas endocrinas que tienen por objetivo mantener un correcto funcionamiento del cuerpo. La tiroides es una glándula endocrina que secreta hormonas tiroideas. Estas hormonas son vitales ya que intervienen en el desarrollo del sistema nervioso y regulan el metabolismo. La hipófisis es una glándula endocrina muy importante que controla gran parte de la producción de hormonas de otras glándulas del organismo. El hipotálamo es una glándula endocrina primaria que segrega varias hormonas que afectan a la hipófisis. La hormona TSH es producida por la hipófisis y estimula la producción de hormonas tiroideas. Un ejemplo de retroalimentación negativa es cuando el hipotálamo determina que no hay suficiente tiroxina circulante para mantener el metabolismo corporal y secreta TRH para estimular la producción de TSH, la cual a su vez estimulará la producción de tiroxina por la glándula tiroidea. Para dar un poco de contexto, el sistema endocrino regula el funcionamiento de cada célula, tejido y órgano del cuerpo. Actúa para mantener un ambiente corporal interno estable a pesar de los cambios que se producen en el interior o en el exterior del organismo. El metabolismo es todas las reacciones bioquímicas que tienen lugar en el organismo. Un tipo de metabolismo es el catabolismo, un proceso por el cual los materiales complejos, por la acción de enzimas, se descomponen en sustancias más simples. Respecto a esto, cuando se rompen los enlaces durante el catabolismo, la energía que estaba almacenada en ellos se libera para ser utilizada por las células. Una parte de la energía liberada puede dirigirse hacia la formación de ATP y la otra parte se emite en forma de calor corporal. El mantenimiento de esta temperatura es muy importante para sostener las vías metabólicas que existen en el organismo. Bueno, a continuación realizaremos el primer práctico experimental del determinado del metabolismo basal. Lo primero que haremos será pulsar y arrastrar a la rata de naturaleza normal hasta la cámara colocándola sobre la balanza. Pulsando el botón de pesar, que se encuentra destacado en amarillo, obtendremos el peso de la rata. También modificaremos el temporizador hasta que se lea 1 en el indicador. Además, pulsaremos sobre la llave, que también se encuentra destacada en amarillo, para cerrar y daremos a iniciar. Una vez finalizado el tiempo, pulsaremos sobre el conector en forma de T cuando este indique manómetro y jeringa conectados. Seguido a eso, pulsaremos sobre la llave para abrirla, de forma que la rata pueda respirar de nuevo. De forma gradual, iremos inyectando oxígeno en unidades de ml hasta que el nivel de fluido se iguale en los dos brazos del tubo, dando 7.1 como resultado. Utilizando las fórmulas proyectadas en pantalla, determinaremos el consumo de oxígeno de la rata por hora, 426, y el metabolismo basal, dando como un resultado de 1708,1 mililitros de oxígeno dividido en kilogramo hora. Para el segundo experimento utilizaremos una rata tiroidectomizada. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha extraído la glándula tiroides, siendo incapaz de producir las hormonas tiroides T3 y T4, por lo que el individuo tendrá una menor tasa metabólica y una temperatura corporal mucho más baja. En la siguiente diapositiva se realizará el mismo experimento de la rata control, pero utilizando el individuo TX. De esta manera obtendremos los siguientes resultados. Tomando el valor de mililitros de O2, se reemplazará para obtener los mililitros por hora, los cuales serán 378, y se reemplazará la ecuación de metabolismo basal, obteniendo como resultado 1548,55 mililitros de O2 partido en kilogramos hora, siendo un resultado inferior al obtenido por la rata control. Para este experimento podemos observar que la rata que se nos ha designado ha sido hipofisectomizada, es decir, que se le ha extraído la hipófisis. Entonces, ¿qué efectos se podrían observar en los niveles hormonales? Si retiramos la hipófisis, la hormona estimulante de tiroides TSH no sería producida y por lo tanto la glándula tiroidea no podrá secretar tiroxina. En este caso, utilizaremos la rata que se encuentra en contenedor hipox arrastrándola hacia la balanza para contener con los pasos detallados previamente. Para determinar el consumo de oxígeno por hora se utilizará la fórmula descrita en la pantalla, en la cual
El resultado es de 378 mililitros de oxígeno partido en hora. Y en la fórmula para determinar el metabolismo basal por kilo de peso corporal, el resultado es de 1537,84 mililitros de oxígeno partido en kilogramos por hora. Bueno, analizando la tabla de resultados, se puede notar que en el caso de la rata normal, hubo un mayor consumo de oxígeno, lo que provocó que el metabolismo basal fuera más alto que el de las otras dos ratas. Estas diferencias se explican principalmente porque en el caso de las ratas tiroidectomizadas e hipofisectomizadas, debido a sus condiciones, no se produce tiroxina en ninguna de estas, y como consecuencia hay un bajo metabolismo. Además, a pesar de que el consumo de oxígeno por hora es el mismo en ambas, tienen diferentes pesos provocando así una variación en sus metabolismos. Otro experimento que se realizó para reafirmar los resultados anteriores sobre el metabolismo basal fue administrar propiltiouracilo a un ratón normal, obteniendo así un metabolismo basal de 1513,82 ml de oxígeno dividido en kilogramos por hora, el cual es considerablemente menor en comparación al ratón normal, que era de 1708,1. Y esto se produce porque al propiltiouracilo hace que disminuya la secreción de hormonas tiroides en el organismo. Para ir finalizando con la presentación, se definieron conceptos básicos sobre el sistema endocrino. Por otro lado, se entendió la retroalimentación negativa en contexto del sistema endocrino, donde esta regula la liberación hormonal a través de otras hormonas en el organismo. Además, se comprendió el funcionamiento de la tiroides y de la hipófisis a través de distintos experimentos, como la extracción de esta glándula en distintas ratas para medir nuevamente su metabolismo basal. Y finalmente se supo el funcionamiento y efecto de la hormona estimulante de tiroides, la TSH, al momento de extraer la glándula que la secreta, ya que esta define cómo se desarrollará el metabolismo en el organismo. Muchas gracias por su atención.